La permacultura en Bolivia se ha estado desarrollando puntualmente en lugares específicos, por ejemplo, un centro importante es Amaipata. Son esfuerzos así un poco aislados, hay algunas fundaciones que están con baños secos, pero lo que hace la permacultura es unir a todos en una red para poder alcanzar cosas más interesantes. Están saliendo cosas muy positivas, contactos muy buenos, y es como encender la chispa que va a hacer que esto tengamos muchas satisfacciones a través de la permacultura. Vemos que como en todos lados está despertándose el interés mucho, ha habido mucho interés, muchas respuestas positivas que impulsan y que aseguran que esto es ya algo imparable, ¿no? Porque mucha gente está consciente que hay cosas que ya no se pueden hacer de la misma forma. Seguro es que en un momento cercano van a venir a buscar alternativas como lo que es la permacultura.